trampa de la abuela. ¡Hay un azulejo! ¡Abre los ojos y despierta cuidadosamente! ¿Quieres engañarme? Verás que no ganarás nada. Para eso tienes que levantarte por la madrugada. Por ir a contarles a todos lo que me pasa. ¡Ay, abuela, me estás diciendo chismoso! Es cierto que he estado aburriéndome últimamente, porque no ha habido ninguna noticia que valga la pena de ser comunicada. Eso es algo que a mí no me interesa. ¿Por qué no dejas de hablar tanto y te vas de aquí rápidamente? Abuela, yo siempre he dicho que no importa lo mucho que piense un tonto, siempre pensará tonterías. Bueno, ya me voy a buscar noticias. ¡Adiós, abuela! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Ay, eso es brillantín! ¡Ay, abuela! ¡Ay, ay! Bien, si tienes algo que decir, dilo ya. Escucha, abuela. Acabo de descubrir el lugar donde Coyote duerme la siesta. ¿Coyote? Uh-huh. Ese sujeto duerme la siesta todos los días en el mismo lugar. Ayer y antier lo vi durmiendo en el mismo lugar. ¿Estás seguro de lo que dices? ¿Y dónde es? Vamos, dime lo que esperas. Sígueme. Ahí, abuela. Lo viste dormir en este lugar ayer y también antier. Sí, y como ves, no te mentí. Esta vez todo resultará sin ninguna falla. Abuela, no entiendo de qué estás hablando. Escucha, ya pensé en la forma de deshacernos de Coyote. ¿Sí? ¿De veras? Esta vez no vamos a fallar. Dime, dime, ¿cómo vamos a hacerlo? No, no, tu curiosidad tendrá que esperar. ¿No vas a decírmelo? Es mucho más importante averiguar si Coyote realmente duerme la siesta todos los días en el mismo lugar. Sí, yo averiguaré eso, pero... El que lo hayas visto dos o tres días seguidos no demuestra nada. Quiero que vayas a vigilarlo todos los días hasta que yo diga lo contrario. ¿Ah, todos los días? Sí, quiero comprobarlo y recomprobarlo. Oh. No lo olvides, Brillantín. Nunca prestes atención a lo que otros te digan. Tú tienes que comprobarlo con tus propios ojos. Oh, sí, claro. Y quiero que entiendas muy bien esto. No dejes que nadie se entere de lo que estás haciendo. Y en especial, ten mucho cuidado de que Coyote no se dé cuenta de que estás observándolo. Lo sé, abuela. Abuela. Buenas noches, Brillantín. Buenas noches, sí. ¡Juanito! ¡Juanita! ¿Dónde estás? ¡Despierten, Juanito y Juanita! ¿Pedro? ¡Vengan, vengan! Tenemos que darnos prisa si quieren verlo, ¡vamos! ¿Qué es lo que hay que ver, eh? Oh, no hagan preguntas. Oh. Ustedes despierten y vengan conmigo. ¡Vamos, dense prisa! ¡Andando! Bien, vamos a ver. Está bien. Thank you.
calle. ¿Qué estará haciendo? Esa es la cosa. No lo sé, Juanito. ¿Qué les parece si vamos a ver? ¿Eh? Pues debe haber alguna cosa. ¿Vamos a ver, Juanita? Ajá. Muy extraño en esto. No lo sé, pero hay algo muy extraño. Ya llegué, abuela. Bien. Lo he visto nuevamente hoy. Y estaba durmiendo en el mismo lugar en que lo hizo ayer. No hay ningún error ahora. Bien, por favor, ven nuevamente mañana y comprueba si Coyote está ahí o no. ¿Qué? ¿Has entendido? Pero ¿por qué tengo que hacerlo otra vez? Cuando llegue el momento, te lo diré sin que tú lo preguntes. Hasta entonces, todo lo que tienes que hacer es obedecer sin preguntar. ¡Ey! ¡Vengan! ¡Corran! ¡Ven deprisa! Otra vez. ¡Es cierto! Les repito que esto es muy sospechoso. ¿Por qué Brillantín está haciendo eso, eh? Yo no entiendo nada, Juanito. Viendo a Brillantín haciendo lo mismo al día siguiente, y al día siguiente, y otra vez al día siguiente, Juanito, Pedro y Juanita se sentían confundidos y perplejos porque no sabían qué es lo que estaba pasando. Y entre más pensaban en ello, más intrigados estaban. Algo raro pasa. No importa lo que ustedes crean, es extraño. Sí, muy extraño. Es cierto. La cuestión es, ¿por qué Brillantín está haciendo tal cosa? Ya sé. ¿Qué les parece si le preguntamos a Coyote al respecto? ¿Preguntar a Coyote? Sí, si hacemos eso, quizá averigüemos qué sucede. ¡Eso no es prudente, Pedro! No hay forma de que podamos hacer eso. Sí, es cierto. Ya sé, se lo preguntaremos esta noche cuando vaya a brevar al arroyo Risueño. Sí. En esa forma no habrá problemas. Tienes razón. Juanito, tienes una gran cabeza sobre los hombros. ¿Cierto? ¿Señor Coyote? ¿Eh? Vaya, pero miren quiénes están aquí. Juanito, Juanita, ¿y tú no eres Pedro, cola de algodón? ¡Buenos días, Coyote! Pues como pueden ver, estoy lleno de salud. Señor Coyote. ¿Qué sucede? Vimos a Brillantín y verá, pues... ¿Brillantín? ¿Te refieres a Brillantín el zorro? Nos preguntamos mis amigos y yo si usted podría decirnos por qué Brillantín lo vigila cuando duerme la siesta todos los días. Ajá. Si no es molestia, señor... ¿Qué? ¿De qué diablos estás hablando? Pues... a decir verdad, señor Coyote... Y así, Coyote se enteró de todo lo que había pasado. Uno después del otro, cada uno a su vez, le dijeron lo que ellos habían visto... Y Coyote escuchó atentamente su historia, pero... Gracias por contarme una historia tan buena. Algún día les demostraré mi agradecimiento.
¿Pero por qué Brillantín? Ese sujeto. En todo caso, esto tiene algo que ver con ese taimado. Venir a verme todos los días a este lugar. Algo debe estar planeando. ¿Pero de qué se tratará? Me gustaría verlo mostrar su habilidad. Es algo que no puedo entender. Si Brillantín y la abuela intentan atacarme mientras duermo, son más tontos de lo que había imaginado. Más tontos, más tontos, más tontos. Ya llegué. Estoy cansado. Gracias por molestarte. Debes estarlo. No, no es nada, abuela. ¿Cuánto más debo vigilarlo? Pues ya veremos. Vigilarlo una y otra vez resulta muy aburrido. Coyote no duerme en ninguna otra parte. No obstante, Brillantín, ve mañana y comprueba si Coyote sigue durmiendo la siesta en el mismo lugar. Oh, ya no quiero seguir haciendo eso. Él siempre está ahí. Tú no has escuchado toda mi conversación, Brillantín. Mañana, mañana es el día. ¿Sí? ¿No me mientes? Así que, ahora escucha. ¿Sí? Mañana, después de comprobar que Coyote esté durmiendo, ve rápidamente a la cima del sendero sinuoso y asusta a todos los pajarillos del lugar. Sí, pero ¿para qué debo hacer eso? Tú sigue mis instrucciones. Mientras tú estás haciendo eso, yo voy a ocultarme en el huerto para incitar a Pulgoso y atraerlo. ¿Pulgoso? Sí. Lo atraeré hacia el lugar donde Coyote duerme y haré que los dos se enfrenten. ¡Oh! Por eso querías que vigilara el lugar donde Coyote duerme. Si sale Pulgoso, probablemente él logrará ahuyentar a Coyote. Pero, abuela, ¿no te atrapará Pulgoso mientras tú haces eso? Bueno, no ha logrado atraparme hasta ahora, así que no te preocupes. Has tenido una gran idea. Abuela, esta vez Coyote nos las pagará. No atrapes gallinas antes de ser empolladas. Haré que Pulgoso se disguste y después huiré. Y al mismo tiempo estoy pensando en atrapar una gallina. ¿Una gallina? Ajá. Mientras corro, la arrojaré entre la maleza en la orilla del bosque. Tú espérame ahí, recógela y vente a casa. Luego por la noche cenaremos y celebraremos la derrota de Coyote. Vaya. Abuela, buenas noches. Una especie de señal. Esperaré a ver qué se supone que debe pasar.
todavía estás medio dormido? Entonces te despertaré. ¡Que Pulgón se está persiguiendo a la abuela en este momento! ¿Qué? ¡Corre, Pulgoso! ¡Corre, corre, corre! ¡Abuela, no te dejes atrapar! ¡Si cierras el paso, te atraparán! ¡Vámonos de aquí! ¡Ay, sí! Ay, ¡vámonos! La abuela dirigía gradualmente a Pulgoso hacia el lugar donde Coyote dormía la siesta todos los días. Pero con astucia, la abuela no lo vio directamente, porque si lo hacía, Coyote lo habría notado y hubiera huido de ahí antes de que ella pudiera llevar a Pulgoso a ese lugar. Todavía vas a tener que perseguirme un poco más. Ahora es tu turno, Coyote. Una, dos, tres. ¡Ay, no está aquí! ¿Hacia dónde se fue la abuela? Pulgoso no tenía idea, pero no desistió. Si podía encontrar el lugar por donde ella había salido, podría seguir su rastro. Bueno, ya se marchó. Vaya, Coyote logró escapar. Pero no importa, aunque el tonto Coyote lograra escapar, Brillantín y yo nos daremos un festín con esa hermosa gallina que logré atrapar. Ya estoy en casa. Brillantín, ¿dónde está la gallina? ¿Eh? Brillantín, di algo. Por favor, perdóname, abuela, no pude traerla. ¿Qué? ¿No pudiste traerla? Oye, ¿qué te sucede? Me viste arrojarla entre la maleza, ¿no es cierto? Es cierto. Entonces, ¿por qué no la recogiste? Oh, sí, sí, la recogí, abuela, pero de regreso a casa me la quitaron. ¿Te la quitaron? Sí. ¿Qué? ¿Quién lo hizo? ¿Quién fue? Dime quién te la quitó, ¡vamos! Fue Coyote. ¡Ay! Tal parece que Coyote resultó ser mejor que nosotros. ¿Qué? No podemos echar a Coyote del verde bosque. Pues no tenemos otra alternativa que llevarnos de la mejor manera que podamos con Coyote e intentarlo de nuevo otro día, ¿verdad, Brillantín? Hemos sido engañados maravillosamente. Nosotros fuimos los perdedores. Coyote estaba pensando exactamente lo mismo que la abuela. Que a él le había empezado a gustar muchísimo el verde bosque y se había vuelto muy amistoso con sus habitantes. ¡Adiós, muchachos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!